Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será de cómo vincular nuestra cuenta de Epic Games a Twitch o cómo vincular nuestra cuenta de Twitch a Epic Games en móvil. Bueno, esto es muy sencillo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, sigamos con el video. Pero antes, un mensaje de nuestro suscriptor. Ayer, en mi último video me comentó un suscriptor diciendo: los que ya tengan su cuenta de Twitch vinculada a la de Epic Games, desde hace 3 meses tendrán que desvincularla y vincularlo de nuevo para evitar problemas. Es lo más recomendable para que así no tenga problema con los drops activados. Lo primero que hay que hacer es entrar al navegador preferido, luego poner Epic Games. Les dan en buscar y les saldrá el primer enlace. Les dejaré el enlace en la descripción del video. Bueno, le darán donde dice iniciar sesión. Esperan unos segundos, les aparecerán varias opciones de cómo iniciar sesión. Si tienen cuenta de PlayStation, ponen su correo y contraseña de la cuenta PlayStation. Sería igual en las otras opciones disponibles. En mi caso, le daré iniciar sesión en Epic Games, pondré mi correo en la cual me registré, pongo mi contraseña e inicio sesión. Nos saldrá una ventana de verificación si no somos robots. Le daremos en Verify y nos dirá que encontremos al pingüino. Esto puede variar, seleccionan al pingüino y nos volverá a la página principal de Epic Games. Nos vamos donde dice nuestro ID y luego le daremos en cuenta. Nos iremos donde dice conexiones. Y nos vamos a la pestaña que dice cuenta. Y buscaremos donde dice Twitch. Le daremos en conéctate y nos abrirá una nueva ventana. Le daremos en vincular cuenta y esperamos unos segundos. Si no tienen cuenta de Twitch, tendrán que crear uno. En mi caso yo sí tengo, y van a poner su nombre de usuario en la cual se registraron, y ponen su contraseña e inicia sesión. Les pedirán un código, el código les llegará al número de teléfono en la cual pusieron su cuenta de Twitch. Ponen el código que les mandó y luego le dan en la casilla para que no les pida de nuevo, y le dan en enviar, y luego le dan en autorizar y ya está vinculada su cuenta de Twitch a Epic Games. Y bueno, gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.